Yogaila, por aquel entonces era como el nombre de un demonio. Era un hombre apuesto a su manera. Tenía una cara rígida, con ojos fríos como el hielo. Meses más tarde, vi sus rasgos suavizarse por primera vez. Pude sentir el cariño en su mirada, pues yo era su joven esposa, la clave de su legado político. No me dejé engatusar fácilmente por el pagano que los nobles eligieron por mí. No era un hombre tierno, era hábil tanto en la corte como en el campo de batalla, y cualquier decisión que tomase era por su propio beneficio político. No se parecía en nada a mi Guillermo, pero con el paso de los meses empecé a sentir afecto por él. Antes de subir al trono polaco, fue bautizado y juró cristianizar toda Lituania. Incluso se cambió el nombre a Ladislao Jagiellón para sonar más polaco, más cristiano. Pero para mí, siempre sería Jogaila. Por muy despiadado que fuera con sus enemigos, siempre fue un buen marido. Mis palabras le importaban, ya fueran en privado o como consejo político, y a menudo sentía que éramos iguales. ¡Qué sentimiento tan extraño y poderoso! Después de la guerra civil, nuestro primer objetivo fue reconstruir lo que se había perdido. Este cometido era imperativo en la provincia de Galicia, y por ello viajamos allí juntos para corregir los errores del pasado. Como objetivo principal tenemos que derrotar a Halic. De una vez nos muestran dos objetivos secundarios. Tendríamos que construir tres castillos alrededor de ciertas ciudades para ganar su lealtad, y además de recursos que nos estarán dando, nos ayudarán a aumentar el límite de población en 25 unidades. Además, nosotros vamos a contar con algunos héroes, y si los utilizamos en combate, estos estarían ganando más experiencia y se volverían más fuertes. Al principio del escenario vamos a contar con algunas ciudades que podrían ser nuestras aliadas, pero tendríamos que cumplir ciertos requisitos. Con el VIP tendríamos que terminar de construir primero la muralla, después tendríamos que construir una universidad y un castillo, y nos estarían proporcionando tecnología y tropas para atacar. Aquí de este lado tendríamos a las aldeas lituanas, que en principio no serían hostiles hacia nosotros, podríamos estar convirtiendo sus aldeanos, pero después de un número de aldeanos van a declararnos la guerra y tendríamos que destruirles el santuario pagano para que dejen de atacarnos. Uno de los principales objetivos secundarios sería construir alrededor de tres castillos en estas locaciones, pero además de construirlos tenemos que resguardarlos y cuidarlos porque nuestro enemigo los estará atacando. Y por último, el objetivo principal acá sería atacar a Halic. Tiene bastantes murallas, castillos y tropas. ¿Contamos con unas unidades desde el inicio? Deberíamos ayudar a los lugareños a reconstruir y fortificar sus ciudades para que nos juren lealtad de nuevo. La ciudad de Halic está al sur. Sus nobles todavía sueñan con labrarse un reino para ellos mismos en Galicia. Vamos a tener que tratarlos sin miramientos. Entonces, acá contamos con unidades. Voy a enviar primero al sacerdote. Vamos a tener una aldea cerca y puedo convertir algunos aldeanos. Entonces eso es lo primero que voy a hacer. Además que acá voy a ir dejando algunas granjas. Ya tenemos unas, pero quiero tener las propias acá. Y de ahí estaría enviando más aldeanos para que recojan algún otro tipo de recursos por ellos mismos. Ya era hora de que nos deshiciéramos de nuestro pasado. Que todo el mundo sepa que Jogaila, rey de Polonia y Lituania, fue quien convirtió a los últimos paganos. Reina Edupides, nuestra ciudad sufrió muchos daños durante la última guerra del duque. Si reparaseis nuestras murallas, os estaríamos eternamente agradecidos. Ya nos están pidiendo un favor. Tenemos que terminar de reparar una muralla. Entonces, primero voy a necesitar bastante piedra y gente que pueda construir la muralla. Entonces, van a servir todos estos aldeanos que voy a estar convirtiendo, pero además de ello, voy a necesitar bastante madera. Así que voy a dejar gente acá recogiendo madera. Después necesitaré gente que me empiece a construir casas. Acá de este lado voy a ir dejando algunas casas por el momento, mientras junto la piedra para la muralla.
Le dejo algunas casas, así aumentamos el límite de población. Y acabamos dejando casas. Tengo que explorar el mapa en busca de más oro y más piedra porque no tenemos muchos recursos acá. Así hay recursos, pero pronto se van a acabar. Y pues me interesa tener más. Y acá con mi sacerdote, mientras estaré convirtiendo unidades, que estas unidades son las que voy a estar enviando para que recojan algún otro tipo de recurso por el momento. Aquí voy a dejar algunos más con los arbustos. También dejaré algunas mejoras para que puedan recoger más rápido también. Y empiezan a enviar unidades, así que tengo que avanzar rápido. Y pues a la par, seguir construyendo. Ahora que ya tengo un poco de piedra, voy a enviar a este a que termine de reparar la muralla, que será el primer objetivo que nos van a pedir. Esta nos alcanzó la piedra que habíamos juntado. Ya ha estado bien por el momento. Voy a seguir dejando más gente acá con la madera. Y también dejaré a gente acá para que empiece a crear granjas también. Gotowa jest. Witajcie. Tak. Además que necesitaré también algún constructor. Necesito empezar a crear edificaciones militares para poder repeler cualquier tipo de ataque. Lo voy a dejar por acá. ¿Alguna arquería? ¡Qué vistas más magníficas! Necesito el nombre del arquitecto. Como muestra de gratitud, enviaré a mis mejores canteros a trabajar para vos. Ya tenemos acá la muralla. Y puedo entonces empezar a dejar algunas otras edificaciones. Voy a dejar algunas casas. Ya tenemos acá una arquería. Y también voy a dejar una caballería. Además, también dejo esta mejora para que se recoja en general recursos más rápido. Acá a este lado voy a dejar gente que esté recogiendo oro. Bien, ha funcionado por el momento la técnica que teníamos acá de este lado. Voy a ir dejando más gente acá con la piedra. Además hago la mejora para que pueden recoger más rápido. Acá dejo algunas granjas. Tengo que ir viendo porque se supone que tenía un explorador, pero ya no lo veo. Pero acá está. Nuestra universidad ha quedado reducida a escombros durante la guerra. Os rogamos que la reconstruyáis. Nos piden una universidad, así que ahí la voy dejando. Bueno, los pobres no, claro. Pero yo también tendría que crear mis edificaciones. Este la voy a dejar primero una armería. Estoy dejando también más unidades militares para que me proteja. Y tengo que avanzar rápido con la recolección de recursos porque mientras más me tarde, entonces mi aliado puede conquistar cualquiera de las otras aldeas que están cerca. Entonces tendría que enviar también tropas. Y si junto a tropas, las tengo que enviar a proteger a los otros lugares.
Acá estos se acabaron los recursos. Por acá tendrían que ver más. La gente de Leópolis vuelve a tener un centro de formación. Tak, natychmiast wykonam. Jestem sprawiaczką. Jestem sprawiaczką. Jestem sprawiaczką. Jestem sprawiaczką. Jestem sprawiaczką. Witajcie. Voy a ir dejando también acá un monasterio. Sprawiacz. Tengo que dejar una universidad que sería propia. Y ya he localizado algo de piedra también. Voy a enviar acá algunos jinetes. Acá ya puedo construir un castillo. Voy a dejar un castillo de este lado. Rozkazania. Jestem sprawiaczką. Gotowa jest. Este mientras dejó con la piedra y vamos avanzando con las unidades que tenemos acá. Tak, pojmuję. Tak, oczywiście. Tengo que tener cuidado de no llegar al límite ahorita de 30 unidades porque si no me las van a matar. Bueno, o sea, me van a declarar la guerra y pues ahorita no me conviene. Acá tenemos otro aldeano que este lo podría dejar acá construyendo acá un campamento minero mientras. Tengo que estar atento de cuando empiecen algunas señales de que van a construir en algún lugar. Lo cierto es que ese castillo da un buen toque final al lugar. Podéis contar con nuestro apoyo, Alteza. Perfecto. Nada mal. Acá tenemos piedra, dejo a la gente con la piedra. Y tengo que seguir investigando. Ahora, tendría que tener también un mercado para poder intercambiar recursos. Así que el mercado lo dejaré por acá. Bueno, acá necesitaré algunas edificaciones. Y ahí las voy a ir dejando. Vamos a mejorar la resistencia de nuestras edificaciones. Y por acá también tendríamos alguna otra locación que podríamos proteger. Gotów jest, tak też uczynię. Natychmiast wykonam. Aunque me han matado al sacerdote. Está justo. Ahora podemos dejar acá otro castillo. Hay que llevar tropas para proteger acá. Witajcie, sprawiacz. Y por acá tenemos acá nuestro explorador. Estas tropas las voy a enviar por acá. Ya vi que sí están juntando también sus unidades. Y esto me podría afectar a mí. Gotowa jest. Tak. Acá estos los voy a dejar con el oro.
creo que mejora, ya no tendría ninguna más pendiente. Solo tal vez esta, para si creo unidades de infantería como estas. Pero de lo contrario, pues ya no. Ya estamos bien acá. La Galicia de los Cárpatos ya ha sufrido demasiado bajo el dominio polaco. A partir de hoy, los señores de Halicz dominarán estas tierras. Y ahí está, nos envían algún tipo de mensaje. Van a venir tropas acá, segurísimo. ¡Qué edificio más portentoso, majestad! Perfecto. Guardaré todas mis riquezas ahí de inmediato. Tereboblia os apoyará en esta guerra. Hay una mejora importante que tienen estos castillos. Y es que las unidades de caballería costarían menos. Ahí dejamos la mejora. Y ahora sí puedo venir acá a construir el tercer castillo. Estos los tengo que regresar un poco para que no los maten. Y ha terminado de construir acá el castillo, ya tendríamos las tres locaciones aseguradas. Ya me tendría que enfocar entonces en poder atacar a mi rival. Como no cuento ahorita con unidades como lanzapiedras, entonces voy a tener que crear bastantes arietes. Voy a dejar acá la construcción de talleres de maquinaria. Tan cercana da sensación de seguridad. Contad con el apoyo de nuestra ciudad. Parece que por fin habéis logrado igualar las condiciones, reina Edubiges. No importa. Eso dará aún más gloria a mi inevitable victoria. ¿Puedo pediros un último favor, mi reina? Nuestro castillo ha visto días mejores. Si lo reconstruyeseis, volveríamos a sentirnos seguros y podríamos enviar a algunos hombres a luchar por vos. Acá ya se han acabado la piedra, así que voy a dejar otro por acá. Y nos están pidiendo un último favor. Si logramos completar esto, entonces tendría los lanzapiedras. Mientras puedo ir dejando acá. Jestem górniczką. Unidades. Voy a ir dejando lanzapiedras. Voy a ir dejando arietes y soldados para meterlos adentro de estos arietes. Esperando a juntar lo necesario para mi ataque final. Tak. Gotowa mi. Jestem górniczką. Witajcie. Witaj. Jestem górniczką. Ahora, ya tenemos lo suficiente de piedra. Voy a construir el castillo acá. Ahí se venía el ataque. ¿Jakieś rozkazania? Naprzód!
Owszem, tak, panie. Jakieś rozkazanie. Dobrze, tak, dobrze, tak uczynię. Vamos a adelantar a las tropas y tengo que buscar dónde podrían estar nuestros enemigos. Tenemos bastantes tropas acá protegiendo este lugar, así que lo que haré será reunirlos a todos. Estos los voy a enviar acá por el oro. Me he acabado la piedra. Y trasladaré a estos para que me puedan crear edificaciones militares. Y con eso, entonces nos aseguramos que nuestras tropas pues sigan reforzándose con cada ataque. Vamos a enviar a todos acá. Bien, ahora nos entregan caballería, lo cual viene de lujo. Pero lo más importante sería lo de lanzapiedras. Ahorita no puedo crearlo porque tenemos ya un límite de población. Es el ejército más lamentable que he visto jamás. Dejad que os muestre el aspecto que tiene un auténtico ejército. Voy a retroceder un poco las tropas porque están todas atoradas acá en el puente. Y así podremos enviar los arietes, que son las unidades que se mueven un poco más lento. Estas las tengo que enviar hacia adelante. Los arietes tienen... No, Leonardo me va a matar acá al... Los metemos a todos aquí adelante. Ahí está, estoy enviando a los arietes hacia adelante. Voy a dejar acá el castillo. Se supone que todas las tropas están en modo de ataque. Y también voy a ir dejando acá más edificaciones. Necesitamos galerías de tiro. Me han convertido a mis aldeanos, genial. He logrado destruir uno de los castillos. Ahora que ya tenemos arietes, los arietes ya los puedo enviar acá directamente. Y mientras vienen los aldeanos, pues aquí sigo construyendo mi castillo. Pero también necesitaré caballería. Dejo la caballería. Ya con los castillos destruidos es más fácil. Witajcie.
zostawiać. Gotowam jest. Witaj, jestem rozkazania. Esto lo voy a dejar acá con el oro. Tendría que ir viendo dónde más podrían haber algunos recursos. Lo que voy a hacer mientras es intercambiar un poco de comida. Tenemos exceso de comida y algo de esto también. Y vamos a ir metiendo más gente para acá. Así sale esto más rápido. Vamos a trasladar a estos acá. Y tengo que seguir viendo dónde podrían haber torres enemigas, centros urbanos o edificaciones militares. Acá tenemos otro castillo. Adiós al castillo. Vamos a destruir acá la torre. Abajo, si no estoy mal, tendrían que haber algún centro urbano. Así que también por el centro urbano sería algo importante para destruir. Y avanzar hacia el sur. ¡Está en ruinas! ¡Ya basta! Nos postraremos ante la reina Edwiges y el rey Jogaila. Cuando los nobles de Halych se rindieron, también se apagaron las últimas llamas de insurrección en Galicia. Polonia estaba en paz y Jogaila era ahora el rey indiscutible del país. Con Polonia unificada y Lituania a punto de ser cristianizada, parecía que nada podía interponerse en nuestro camino. Por desgracia, Jogaila no era el único duque guerrero que su casa había engendrado.